Bueno, le cari. Vamos. Dale, pues. Oye. Démosle. Bienvenidos a un nuevo video de Voladeando. No. No, no es eso. ¡Voladeando! Bienvenidos a un nuevo video de Voladeando. Espero que estén súper bien el día de hoy, porque les traemos un nuevo video que no es una reacción, sino son un video que hemos esperado tanto para grabar y explicar de qué se trata. Bueno, hace algún tiempo, más o menos como un mes, ¿verdad? Más o menos. Pusimos una publicación ahí en la sección de comunidad para que nos hicieran preguntas. Había gente que nos hacía preguntas así, Hola. No. Entonces, se me ocurrió y se le ocurrió a la Gaby que por qué no hacíamos una publicación de eso. Así de que ya recabamos como 40 preguntas y vamos a ver, hagamos dos programas, ¿te parece? Okay. Mitad y mitad. Ok. ¿Estás contenta? Sí. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Yonki? Jimin cumplió 25 años. Ya está viejo. Ya está viejo. 25 años. Ya está bien. Ok. Así que comencemos. ¿Hacer así? Voy a hacer así. No puedo. Hacerle bueno. Que suene. ¿Y qué significa eso? O sea, rápido. Ajá. O sea, aquí en El Salvador es, mira, anda tráeme, pero así, mira. Eso es. Ya, ya viniste. Ok. Bueno. Vamos. Ok, Gaby. ¿Estás lista para contestar? Ok. ¿Nos vas a ser sincera? Sí. ¿Segura? ¿Y tú? Sí, yo sí. Ok. Puede valer. Espérate, ¿el saludo? Ok. Bueno, olvidó. Vaya, vamos a ver, Gaby. Si sale una pregunta que está repetida, ahí me avisas, Carlos, ¿oíste? O nos dicen cualquier cosa, o sea, tú, o tú, okay. ¿Qué hay que decir? Ey. Ya, esa ya te la tú, ¿verdad? Ok. Ok. Hay una pregunta de Ale Army. Ok. Creo que es Ale Army MS. Okay. Y también nos hizo la misma pregunta Vale 0294, o sea, de febrero del 94. Sí, o sea. Ok. Va. La pregunta dice, ¿qué fue lo que los motivó a crear este canal? Ok, Gaby. Pues, o sea, antes de crear el canal siempre era como, por ejemplo, yo esperaba a mi papá que viniera del trabajo y siempre nos sentábamos a ver videos. O sea, yo le comencé a mostrar Bangtan y diferentes como videos y él dijo así como, yo también lo voy a mostrar. Y me comenzó a mostrar de su música. Entonces comenzamos a como intercambiar, así como, ok, me toca a mí y luego a él, y luego a mí y luego a él. Entonces, de la nada, mi papá me dijo, hey, ¿y si hacemos un canal haciendo esto? Y yo como... Sí, porque, o sea... Era bonito, ¿verdad? Gaby me empezó a mostrar las canciones de Bangtan y yo decía, no es justo, o sea, ella me muestra lo que a ella le gusta y yo le voy a mostrar a ella algo interesante. Entonces empezamos a compartir música y se nos hizo un vicio, ¿verdad? Entonces llegó un momento en el que yo le dije a Gaby, mira, la verdad es que esto lo podríamos llevar a un canal de YouTube, pero pues sí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, necesitamos aquí, necesitamos allá. Y nos pusimos. Y así fue como surgió la idea. O sea, realmente así fue como surgió. Y luego en tiempos de pandemia que
había que mantener la mente ocupada y... No, ¿verdad? Había que mantener la mente ocupada y que empezamos a evaluar posibilidades y a ver si teníamos el equipo y lo necesario. Y cómo íbamos a hacer esto y que lo otro y que pongamos esto aquí, que esto allá y que aquí y allá y que no sé qué y que vaya. Así es. Así, de que, así fue como nació la idea de un pasatiempo que teníamos. Como Gaby dice, cuando yo regresaba de la oficina y ella ya tenía, digamos, hecho sus tareas o no tenía actividades, entonces... compartíamos música, así que entonces decidimos llevar esto a YouTube, sí, con la ayuda de Carlos, la voz misteriosa. Ok, hola. Ok, ahí estamos con la primera. Ok, vamos con la siguiente, Gavitusa. ¿Qué canción de un grupo de K-pop les sorprendió más? ¿Y quién hizo esa pregunta? La hizo América Hernández. América Hernández, sí. Ok, primero tú, después yo. No, primero vos. No, dale. Vamos, creo que... creo que... fue... no sé. Creo que fue entre Idol y On. O sea, y On. ¿Cómo se llama? Ajá. ¿Cuál fue lo primero que vi? Idol. Ajá, Idol y On. O sea, fueron como las que escuché y me quedé así como... o sea, con todos. Pero es que esas dos fueron así como... oh my god. Y con Dynamite. Así, esas tres. Mi top. Ok. Pues a mí la que me sorprendió más fue Fire. Fire. Sí. De Bantam. Fire. No Light My Fire. Los dos. Siguiente, dice Jacqueline. ¿Cómo dice ahí? Kawaya. Bueno, Kawaya. Jacqueline Kawaya. ¿Cómo conociste el K-pop? Saludos desde Perú. Saludos desde El Salvador. Ajá, ¿cómo conociste el K-pop? Pues, allá cuando yo estaba en sexto grado, hace 3 años, más o menos. Yo había invitado a mis compañeras a mi casa y de la nada pusieron K-pop. Y yo como, ¿qué? ¿Quiénes eso? Eran? Era Nicole, Ari, creo. No. ¿Y la doctora Yegres no vino? Sí, creo que sí. Okay. Ah, no, creo que sí. Ajá. El punto de que pusieron ¿quién K-pop. Más? ¿Quién creo más? Que ella, solo ella. Ah, ok. Entonces de la nada pusieron K-pop y yo como, ¿qué es eso? Chino. Sí. Y de la nada me mostraron canciones y luego me pusieron, ¿cómo se llama? Fire, y yo como, oh my god, y luego comencé a escuchar más y más y más, y luego fueron saliendo más canciones, y yo esperaba los comebacks, y de ahí salió todo, y luego okay. Yo te lo mostré a vos. Así es, ¿cómo conocí el K-pop? Gracias a mis chules aquí. ¿Y tú cómo? ¿Y tú cómo? ¿Qué es eso? Te voy a enseñar algo de verdad, te decía yo, ¿te acuerdas? Qué mala onda, vos. Bueno. Quiero ver dónde vamos. Bantam Cookie. Bantam Cookie. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Les gusta todo tipo de estilo de música o están centrados en uno solo? Pues a mí me gusta casi de todo. Hay géneros que no me llaman mucho la atención, pero en general la música sí, siempre ha sido mi pasión desde chiquito. Y se podría decir que me gustan muchos de los... Es que si digo alguno y alguien se puede ofender. Te voy a decir los que me gustan. A ver. 80s. Me gusta el pop, me gusta el rock. ¿Sí? K-pop. Me gusta el K-pop. Ya. Me gusta la balada, me gusta el blues, me gusta la salsa. Me gusta el vallenato. Ya dije el rock, pero el rock en español. Te falta el K-rock. Es que no hemos reaccionado al K-pop. Por eso te falta. Y por ahí, ¿verdad? Entonces, y eso es hablando de género. Si hablamos de artistas, necesito hacer una lista. Así que dejémoslo ahí. ¿Ok? ¿Tú? Pues, creo que estoy más que todo igual que vos. O sea, porque, por ejemplo, no sé, o sea, depende de qué esté haciendo o... ah, no, no. Por ejemplo, hay veces en las que solo estoy escuchando K-pop. Hay veces en las que me pongo a escuchar música de la que tú me has mostrado. Sí, sí, la escucho. Ok. Hay veces que me pongo a escuchar, por ejemplo, los Beatles o música, no sé, sin letra, o sea, que solo es como instrumental y luego me pongo a escuchar
no sé, Green Day, o luego K-pop otra vez, y luego aquí y allá. Y por ejemplo, cuando estoy haciendo tareas, por ejemplo, no sé, es que depende. Por ejemplo, si tengo sueño, me pongo a escuchar, por ejemplo, Green Day más que todo para no dormirme. Y si no tengo sueño o me da igual, solo pongo música, por ejemplo, en inglés, así como Ed Sheeran o Shawn Mendes o Camila Cabello y diferentes artistas así. Pero más que todo, sí, o sea, como son varios, chum. Sí, fíjate que como mi trabajo, bueno, ya vamos a hablar de mi trabajo, yo prácticamente escucho música todo el día porque tengo unos audífonos iguales a estos en la oficina y puedo, pues, o sea, gracias a Dios se permiten. Y yo escucho música todo el día, o sea, necesito la música, necesito la música para trabajar. Entonces, dependiendo de lo que esté haciendo, generalmente escucho música en inglés de la que yo te muestro, ¿verdad? O sea, música pop en inglés. Y a veces, cuando necesito mucha concentración y necesito un poco de paz mental, escucho a Tchaikovsky. ¿Sabes quién es Tchaikovsky? El nombre. Okay. Así de que va. Ya okay. Le contestamos a Bantam Cookie. ¿Vale? Bueno, también Bantam Cookie nos hace la siguiente pregunta. Dice, si tuvieran la oportunidad de viajar, ¿a dónde les gustaría ir? Vale, dale. Yo sé a dónde. Es que mira, tengo la idea de que esta pregunta la vamos a encontrar por ahí más abajo. Así de que dividámosla. Digamos que este va a ser así como para ir a pasear y si la encontramos otra vez lo enfocamos de otra manera, ¿te parece? Okay. Por ejemplo, este sería, si tuvieran la oportunidad de viajar, ¿a dónde le gustaría ir? Pensemos en plan de vacación. Ok. Creo que me gusta viajar, o sea, me gustaría como ir a un montón de lugares, pero creo que los que más me llaman la atención serían como, por ejemplo, Corea, obviamente, Japón, ir otra vez a Colombia, Deutschland, que es Alemania, y me llama la atención Rusia y varios países como así, I don't know. Ok. Yo quiero ir a Perú. Sí, o sea, quiero conocer el Machu Picchu, quisiera ir a Alaska, sí. Quisiera ir a Hawái también. Japón. Y ya, porque, o sea, ¿verdad? Pero si es de ir a pasear, sí, por ahí andaría. Eso sería lo ideal. ¿Ok? Sí. Ok. A ver, dice. ¿Quién? Aquí dice Luis Axnes. Ok. Vale. Vemos una. Él nos ha hecho 4 preguntas, así de que dale, lee tú la primera y yo voy con la segunda y así okay. La vamos contestando. Ok, ¿cuáles son sus bandas favoritas? Ajá. Vale. Mi banda favorita es Led Zeppelin en el rock. Ajá. Le sigue. Uy, amén. Los Beatles. Y me encanta toda la música de los 80. Pop. Pero como es bandas, ¿verdad? Led Zeppelin. Phil Collins. En español, Juan Luis Guerra y 440. Dejémoslo ahí porque. Es que si no empiezo a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Va, quedémonos ahí, ok. Ok, y yo. A ver. 3 solamente. Las primeras 3. Las primeras 3, ajá, así hice yo. Ok, a ver, Bangtan. Es que no sé si saliendo del equipo. A ver, Bangtan. O sea, las que más escucho, voy a decir. Bangtan, Green Day. Ya casi no escucho los Beatles, pero a veces sí. ¿Es tú? ¿Cómo se llaman los Beatles? ¿Cuáles son los nombres de los Beatles? Ringo. Paul McCartney. John Lennon. Eso. Ah, ese sí. Había otro, ¿no? George Harrison Clark. El novio. Sí. Ok. Sí, horrible con los nombres, lo siento. Vale. Dice la siguiente pregunta: ¿cuál es su década favorita? Hijo de puya. Tú ya sabes. O sea, yo. 80s.
70s, así en ese orden. Primero los 80s, luego los 70s, y ahí me quedo. ¿Y tú? Creo que no me enfoco tanto en la década. Es que la verdad es que tú solo tienes dos décadas de existencia, entonces... Pero no necesariamente te tienen que gustar solo las... Correcto, es que no dejas terminar. Entonces tu espectro musical de conocimiento lo has adquirido porque te llevé por el buen camino. O sea, entonces... Ok, ya. Ok, dale. Es que siento que no me enfoco tanto en la década, sino más que todo en los artistas. Pero la década. No tienes que tratar de identificar, o sea... No sé. ¿No sabes? No. Va, dejémoslo ahí entonces. Ok. Vaya. ¿Tienen algún álbum LP favorito? ¿Cuál es? Mi LP favorito, así, si hablamos de LP, de un long play, es Siembra de Rubén Blades. Hasta ahí lo voy a dejar. Ok. ¿Viste, niña? No voy a decir que el de Dynamite, porque... No. Ok. Está Led Zeppelin 3. Ay, Dios. Creo que Mods 7. El de Bangtan, en el que salió On. No sé, siento que ahí está como... Okay. Y si no, toda la saga de Love Yourself, que son 3 álbumes. So, y yo tengo uno, pero hasta aquí. Vaya, híjole. Dice, ¿cuáles son sus películas y series favoritas? Vaya, tus películas, quedémonos en 3 películas y 3 series. Ok, eso te iba a decir. Ay, no. Ok, a ver, 3 películas. Pueden ser, no necesariamente... Un nombre, pueden ser sagas, pueden ser... Ok, por ahí puede ir la cosa. A ver, creo que... A ver, de películas sería... Bajo la misma estrella. No la he visto contigo, te voy a obligar a verla. La saga de The Hunger Games, Los Juegos del Hambre. Y... Es que Divergente, me gustan los libros, pero no las películas. Ok, pero son películas. Pero no. Ah, pues las películas no. Sino que sería... No sé, hasta ahí lo dejo, porque casi no veo películas. ¿Las series? A ver. Rápido. Son las que más me he enganchado. Ahorita estoy viendo Grey's Anatomy. And With an E. Es la de la segunda pelirroja. Sí. La que al final de la serie va. Al fin, o sea, va. Que por cierto fue cancelada. Y ojalá la renueve. Dale. Okay. Es que no pienso. Grey's Anatomy, And With an E. Y es que se me van los nombres. Ok. Y continuamos, hasta ahí lo voy a dejar, 2 películas y 2 series, porque es que no me decido, siento. Vaya, quiero ver, está cañón, pero yo me voy primero por Star Wars, toda la serie de Star Wars, las películas, ¿verdad? Me voy por la serie de El Señor de los Anillos. Es cierto. Y... Y me voy a quedar con los clásicos de Rambo. Okay. Eso es como películas. Ay, en las series está Yuka. Así decimos en El Salvador. Está difícil. Pero, a ver. La primera es Breaking Bad. La segunda es American Horror History. Y la tercera es Grey's Anatomy. ¡Sí! Va, ok. Buena, Gaby. ¡Mi rodilla! Bueno, dice Luis Axnes, no sé si lo estoy pronunciando bien, dice, lo sigo desde su video reacción de Black Dog de Led Zeppelin. Y me encantó su relación de padre e hija. Saludos desde Perú. Está en Perú. Ok. Vale 0294, o sea, Vale de febrero del 94, nos hace otra pregunta y dice, ¿a qué se dedica cada uno?
¿Algún talento o pasatiempo que tenga? Pues yo estoy estudiando. Tipo sí, que si colegio. No, si no. Sí, en el colegio. Aparte de eso. ¿A qué grado vas? Estoy en noveno, ahorita. Año 2020. Ajá. Ajá. Y aparte del colegio, estoy aprendiendo alemán. Y estoy intentando tocar el ukulele. ¿Qué otro pasatiempo tenés? Leer, dibujar a veces, mimir. Y a ver, hacer postres. Ok. Diferentes postres allí, si no, solo eso. Ok. Ah, y escuchar música. Bueno, yo que soy, así es peor. Que se dedica a cada uno. Yo tengo trabajo de oficina, trabajo para una empresa que se dedica a generar energía. Soy ingeniero en sistemas de información y tengo 25 años trabajando en eso. Así de que... ¡Era de Jimmy! Es... digamos que es mi... es mi... ¿qué es? Carrera. Principal. Luego también por el lado de nuestra familia, pues... cantamos, tenemos una banda que ameniza bodas y nos dedicamos a eso. Así de que esos son mis trabajos. Y mi talento, no sé, o sea, eso. ¿Cantor? Bueno, está bien, pero mis pasatiempos, va. Okay. Mis pasatiempos son escuchar música, ese es el primero. Hacer cosas de madera. Editar videos. ¿qué más? No, digamos que pasatiempo. Bueno, me gusta armar cosas así, modelos de papel, que casi todos los que hemos armado los hemos regalado. ¡Michi! El Michi. El Michi deforme. Bueno, y ya. Okay. Okay. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Vamos a ver, falta bastante, falta, no, ya te voy a decir hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde está la línea, ¿dónde vamos? Aquí, ¿verdad? Entonces, Karina Pérez. Okay. ¿Qué dice Karina Pérez? Si tuvieran la oportunidad de viajar y si no estuviera, si no estuviera lo del virus, ¿qué lugar les gustaría visitar y por qué? Vaya, ya hablamos de dónde nos gustaría ir a pasear, ¿verdad? Exacto. Ahora... hablemos de otro lugar que te gustaría... no necesariamente ir a pasear, sino que conocer, que siempre te ha llamado la atención y por, o sea, ¿por qué? Porque ahí es lo que le está diciendo ahí. ¿Por qué te gustaría ir ahí? Y no tomes en cuenta lo que ya dijimos. Okay. Ay, Dios. conecta. Ok, en lo que Gaby piensa... Por favor. Ok. Si no tuviéramos el virus y fuéramos a viajar a un lugar en el que yo quisiera conocer... Bueno, ya dije lo que me gustaría ir a pasear, pero conocer, que sería casi lo mismo. Pero me gustaría conocer las cataratas del Niágara. Uh-huh. De los dos lados, del lado de Canadá y del lado de Nueva York. Ajá, o sea, en Estados Unidos. Esa costa... la costa este de Estados Unidos no la conocemos, entonces me gustaría conocer los museos que están en... ahí. ¿A dónde es que están tú? Ya me olvido, ya las neuronas, ya no. Mucho Grey's Anatomy. ¿Qué más? ¿A dónde más me gustaría conocer? Ya pensé, un poco. Me gustaría ir a Islandia y ver un volcán haciendo erupción. Bajo la nieve. Ok. Ahora usted, niña. Seattle. ¿Por qué será? No sé. Pero sabes que el no existe. No existe, I know, pero, okay. Pero por ejemplo en las escenas donde ponen el restaurante, la torre así enorme y chum. Es que okay. Tiene una chum ahí. Va. También quiero ver New York. Sí, New York. También me ha llamado la atención Indonesia. No sé por qué está solo Indonesia. Okay. Ahí vamos y Polonia. ¿Polonia? Sí. No sé nada de esto, pero Polonia. Ok. Tienes razón, mira, Polonia, quizá, bueno,
voy a saltar a lo de las películas, pero una de las... Es que como nos centramos en tres películas, ¿verdad? Pero una de las líneas de película que más me gusta son las de guerra. World War II. Y las que están basadas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, solo ir a conocer Varsovia y todo lo que tiene que ver con el Holocausto, para mí sería un sueño. Por todo lo que implica, que no vamos a entrar en detalle, pero que es algo que... ¡Wow! Ok, vale. La número 3 dice, ¿tienen un cantante o grupo de música favorito y cuál es? Ya hablamos bastante de eso, ¿verdad? Pero de mencionar otro que te guste así. A ver, me voy a enfocar en cantante y no en grupo, porque de grupo ya hablamos. Muy bien. Sería... Shawn Mendes. Ok. Ed Sheeran. Ok. Voy a decir tres. Shawn Mendes, Ed Sheeran y Halsey. Ok. Halsey es la que colaboró con Bangtan en Boy With Love. Cantantes. Huela, mano. Me voy a ir por el lado del español. Y lo voy a hacer interesante. Me voy a ir al lado vintage. Me gusta cómo canta José José. ¿Ya? Me gusta cómo canta Rafael, España. Okay. Y me gusta cómo canta... Caño. Dejémoslo ahí. Ok. Me quedo con ellos dos. A ver, y ya casi para terminar, dice San Juana García. San Juana. Ok. ¿Por qué hacen tantas reacciones a BTS? Porque nos encanta. No te sientas ofendida, o sea. Es que estoy acostumbrada cuando estoy en clase. Atrás tengo un montón de pósters. Sí. Te van tan. A veces es como. ¡Qué lindos! La verdad es que Bangtan es súper interesante, súper chévere. Es nuestro producto estrella. Es nuestra línea estrella dentro del canal. Así de que tiene que haber reacciones de Bangtan. O sea, bueno. Y dice: ¿y si le gusta BTS, por qué le gusta? Aparte de sus canciones, que son increíbles. Y sus coreografías, y ellos, o sea, por ejemplo, no son el típico artista de que, o sea, no sé, siento que tienen una diferencia entre el resto de artistas, de la mayoría, porque, no sé, o sea, aparte de ser buenos artistas, también son buenas personas, y lo demuestran en diferentes actos, entonces, como... Ya lo dijiste, y es que eso también es lo que a mí me ha llamado la atención, que son muy disciplinados, son talentosos, cantan bien, bailan bien. Son personas que noto por las noticias que hay, que no se meten en problemas. O sea, sea por lo que sea, pero ellos no están metidos en chambres, como decimos aquí. ¿Ok? Y todo su mensaje es bien positivo. Hay gente que, en los mismos comentarios de nuestros videos, hay gente que se siente bien porque ha escuchado la música de un X, Jongi, por ejemplo, o... Y se han sentido que les ha ayudado la música. Eso es positivo. O sea, no digo que otros artistas no lo hagan, pero en ellos mucha música de ellos, casi toda, es muy positiva. Y eso se aplaude en estos días de reggaetón, ya donde los mensajes son otra cosa. Ah. Okay. Bueno, yo creo que ya, Gaby. ¿Okay? ¿Tres más? Vaya, pues, quiero ver Trini Sugar, es una de nuestras fieles seguidoras. Dice, ¿a qué se dedican cuando no están en YouTube? Bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Tú estudias, yo trabajo. ¿Ok? Vaya. Ok, viene una pregunta interesante. La vamos a dejar de último. Bueno, es que la otra dice, ¿de quién fue la idea de empezar a subir videos en YouTube? Y creo que fue de... Más que tú, o sea, tú lo dijiste primero. Yo lo dije primero, pero llegamos a un consenso todos... Y gracias a Dios que lo hicimos, porque lo estamos disfrutando. Y la última pregunta de este video es, ¿quién es Carlos? ¿Y por qué siempre está detrás de cámaras? Y pone una cara así como que... Entonces... Ajá. Hola. ¿Otra vez, Carlos? Hola. Decía algo en alemán. Bueno, Carlos es... Mein Bruder, mi hermano.
Exacto. Y siempre está detrás de las cámaras porque está encargado, o sea, se encarga de que todo el video salga bien y está monitoreando de que, por ejemplo, de que no se apague una cámara o de que aquí la memoria y que esto aquí, que el audio y que no sé qué y que esto y que la iluminación y uh-huh. que... Y usualmente se está riendo de todo lo que hacemos. Sí. Él es el que nos guarda la espalda y el que está pendiente del papo. Así de que saluda, Carlos, saluda de alguna manera ahí, pase, saca la manita. Mexicansky. Carlos es mi hijo mayor y tú sí. eres la chiquitilla, chiquitilla, la chiricutilla. Está. Bueno, ya estuvo. Vámonos. Chubaca. Ya estuvo, Chubaca. Vamos. Ahí está Chubaca. Está hecho el mini Chubaca. Bueno, recuerde que ahí están las redes, ahí está el botoncito para suscribirse y la campanita y déjenos su comentario y ya, vámonos. Ey, esperen, esperen. ¿Y si le ponemos nombre al Michi? ¿Nombre al Michi? Sí, pongámosle nombre. ¿No alcanzas? No, por favor. No. Ok, este es un Michi que la Gaby hizo y que despreció y yo lo rescaté del basurero. Claro que, bueno, o sea, no, bueno, no me acuerdo si lo boté o algo así. Pero es que no me gustaba como... Bueno, ayúdenos a ponerle nombre al Michi de la Gaby. Sí, pónganlo. Porque es el único Michi que tendrá en esta casa así. un Michi de verdad, ¿no? A ver, es un Michi calico. Tiene ojos amarillos y lo que está dentro es como verde. Está casi decapitado por todo lo que ha pasado en la casa. Y no tiene cola. Okay. Y está bien deforme. Y él está gordo, así que ponga un nombre adorable. Vale. Ok, bueno, gracias por haberse quedado. Gracias por habernos hecho las preguntas. Achucuchu. Vamos a hacer otro video con... El resto de las preguntas. El resto de las preguntas, a ver qué tal nos va. Y gracias de veras por haberse quedado hasta el final. Creo que llevamos como media hora hablando, lero, lero, y no hemos visto un video, no hemos escuchado música. ¿Qué música le ponemos a este video? Así, chistosita. Tu, turu, tu, turururu. Ok. Vámonos. Espérate. ¿Qué suena? No. Okay, bye!